Hola hermosas, el proyecto de hoy son estos unicornios tejidos a crochet. Los puedes utilizar como llavero para adorno de tu mochila, de tu bolso y se ven geniales. Ya nos quedan de esta manera. Así es como lo acomodamos y así nos quedan. A mí me encantó. Espero que a ustedes también. Es un proyecto muy, muy fácil de realizar. Aparte de que lleva muy, muy poquito hilo. Y lo pueden vender muy, muy bien. Porque están muy bonitos, muy coquetos. Y así nos quedan nuestros unicornios. Utilizamos un hilo grueso con un gancho del número 2.70 y vamos a empezar con un círculo mágico. Hacemos una cadena. Ahora seis puntos bajos: uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, cerramos el círculo, hacemos un punto deslizado. Ahora subimos una cadena y vamos a hacer dos puntos bajos en cada punto bajo. Al terminar la vuelta debemos de tener 12 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado, subimos una cadena, ahora vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento, vamos a estar terminando con 18 puntos bajos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado, subimos una cadena. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto teniendo los mismos 18 puntos bajos. Aquí hemos terminado la vuelta, cerramos con un punto deslizado, subimos una cadena. Ahora vamos a hacer dos puntos bajos, uno dos y un aumento. Hacemos dos puntos bajos un aumento, terminaremos la vuelta con 24 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta, cerramos con un punto deslizado, subimos una cadena, ahora hacemos un punto en cada punto y de estas vueltas debemos de hacer dos. Ya terminamos la vuelta. Más bien, terminamos las dos vueltas con 24 puntos bajos, cerramos con un punto deslizado, subimos una cadena. Ahora vamos a hacer dos puntos bajos, uno, dos y una disminución. Tomamos la brita de adelante, agarramos una, la siguiente y hacemos la disminución. Dos puntos bajos, uno, dos y una disminución. Así vamos a repetir toda la vuelta. Y vamos a terminar con 18 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado. En esta parte podemos empezar a rellenar. Entonces aquí subimos una cadena, hacemos un punto bajo, una disminución, agarrando la cadenita de la parte de enfrente, una, dos, un punto bajo, una disminución y vamos a terminar con 12 puntos bajos. Aquí vamos a ir viendo si nos falta relleno, le vamos poniendo más. Terminamos la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado. Subimos una cadena, ahora vamos a hacer seis disminuciones. Tomamos lebrita de la parte de enfrente, esta. Agarramos una, agarramos dos. Esta es una disminución. La siguiente, una. 2 La siguiente una 2 Llevamos 3 disminuciones 4 5 y 6 Agarrando nada más la brita de la parte de enfrente. Seis disminuciones. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora subimos una cadena y vamos a hacer seis puntos bajos. Uno. 2 3 4 5 6 Cerramos con un punto deslizado Subimos una cadena. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tenemos 6 puntos bajos. En cada vuelta vayan contando los puntos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. En todas las vueltas debemos de tener 6 puntos bajos porque de estas vueltas vamos a hacer 37. Así es como nos deben de quedar. Ya terminamos las 37 vueltas con 6 puntos bajos. Yo aquí marqué para que esta parte nos quede hacia atrás y vamos a continuar con una cadena. Aquí hacemos una cadena y dos puntos bajos en cada punto bajo. Dos puntos bajos en el mismo lugar. Vamos a tener 12 puntos al terminar la vuelta. Ya terminamos la vuelta con 12 puntos bajos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Subimos una cadena. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Hacemos un punto bajo, un aumento y vamos a terminar la vuelta con 18 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado, subimos una cadena, ahora vamos a hacer dos puntos bajos, uno, dos y un aumento. Hacemos dos puntos bajos, un aumento y vamos a terminar la vuelta con 24 puntos bajos. Ya tenemos aquí los 24 puntos bajos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Subimos una cadena. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto. Al terminar la vuelta vamos a tener los mismos 24 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta de los 24 puntos bajos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Subimos una cadena. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos un aumento. Entonces estaremos haciendo 5 puntos bajos, un aumento y vamos a terminar la vuelta con 20. Hemos terminado la vuelta, hacemos un punto deslizado. Subimos una cadena. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Hacemos 6 puntos bajos, un aumento y vamos a terminar la vuelta con 32 puntos bajos. Terminamos la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado, subimos una cadena, ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo. Al terminar la vuelta, debemos de tener los mismos 32 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado, subimos una cadena. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y una disminución agarrando la abrita de la parte de enfrente. Tomamos una, tomamos la siguiente: 2, y cerramos. Esa es una disminución. Entonces vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución para terminar con 28 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta, cerramos con un punto deslizado, subimos una cadena, ahora hacemos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. 5 y una disminución agarrando la cadenita de la parte de enfrente, 1 y 2. Esta es una disminución. Entonces vamos a terminar con 24 puntos bajos. Aquí ya terminamos la vuelta, cerramos con un punto deslizado, subimos una cadena, ahora vamos a hacer dos puntos bajos, 1 2 y una disminución. Tomamos la brita de enfrente, una y dos. Esta es una disminución. Cerramos. Entonces hacemos dos puntos bajos, una disminución y vamos a terminar con 18 puntos bajos. Ya terminamos la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado. Y en esta parte es donde debemos empezar a rellenar sin ningún problema. Ahora vamos a subir una cadena, hacemos un punto bajo, uno, y una disminución. Agarrando la hebrita de la parte de enfrente, ¿vieron? Esta es una disminución y vamos a terminar con 12 puntos bajos. Aquí ya terminamos la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado. Si es que ven que les falta relleno, entonces aquí pueden todavía colocar más relleno. Entonces aquí subimos una cadena y vamos a hacer seis disminuciones agarrando la brita de la parte de enfrente. Una, dos. Esta es una disminución. Una, dos. 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos las 6 disminuciones. Cerramos con un punto deslizado. Subimos una cadena y cortamos el hilo un poquitín largo, porque vamos a cerrar con la aguja. Vamos a cerrar con la aguja agarrando nada más la hebrita de la parte de enfrente. Esta, entonces vamos a tomar esa hebrita nada más la de la parte de enfrente. Ahí llevamos una. 2 3 4 5 y 6 deben de ser 6 hebritas ¿Eh? entonces ahí ya jalamos así ya jalamos así nos va a quedar aquí vamos a echar un remache Pequeñín para que no se nos salga el hilo, para asegurar, entonces mejor lo echamos ahí, lo hacemos así. Jalamos, apretamos. Ya de aquí volvemos a meter la aguja aquí en esta parte y nos vamos hacia cualquier lado para perder la hebra. De aquí nos vamos para acá. Que se pierda prácticamente toda. Para que esto nos quede muy bien. ¿Vieron? Así nos va a quedar de acá. Esto que sobra, pues ya lo cortamos. Y así nos va a quedar esta parte. Aquí, ese es el marcador que, que le pusimos. Ya nos va a quedar esta parte así terminada. Genial. Vamos a hacer las orejas. Empezamos con un punto deslizado. Hacemos tres cadenas. Una, dos, tres. Ahora hacemos un punto bajo y un punto bajo. Dos puntos bajos. Subimos una cadena, volteamos. Hacemos un punto bajo y un punto bajo. Un punto en cada punto. Subimos una cadena, volteamos nuevamente un punto en cada punto. Así nos va a quedar. Son tres vueltas. Aquí vamos a doblar de esta manera. Y vamos a hacer una disminución. Vamos a meter el gancho aquí en este punto y agarramos el de atrás. Así. Lo dejamos abierto. Tomamos el otro, agarramos el de atrás también. Y así es como es una disminución. Debemos de tener tres hebritas en la parte de arriba. Aquí cerramos, hacemos una cadena y ya cortamos. Y así es como nos quedan las orejitas de esta manera así es como nos van a quedar las orejitas miren de estas orejitas vamos a hacer dos aquí ya perdí hebras miren vamos a hacer las orejitas y de la misma manera vamos a hacer esos piquitos que lleva en la cabeza y en la parte de abajo del cuerpo nuestro unicornio Vamos a hacer los colores del arco iris. Si ustedes quieren, si no, pueden hacer de los colores que ustedes tengan, de los que quieran. Lleva muy poquito hilo. Y pues nos van a quedar de esta manera. Hacemos la nariz. Vamos a empezar con un círculo mágico. Subimos una cadena. Hacemos seis puntos bajos: uno, dos. 3, 4, 5, 6. Aquí vamos a cerrar el círculo y hacemos un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado. Y ahora vamos a subir una cadena. En cada, en cada cadena, en cada espacio, vamos a hacer dos puntos bajos. Al terminar la vuelta debemos de tener 12 puntos bajos. Aquí cerramos con un punto deslizado, subimos una cadena. Ahora hacemos un punto bajo, un aumento y vamos a terminar la vuelta con 18 puntos bajos. Un punto bajo, un aumento. Aquí cerramos la vuelta con un punto deslizado, subimos una cadena. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto teniendo los mismos 18 puntos bajos, un punto en cada punto. Así es como nos tiene que quedar. Hacemos el cuerno. Vamos a empezar con un círculo mágico, una cadena, hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a cerrar el círculo y hacemos un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado de esta manera. Aquí subimos una cadena y vamos a hacer un punto en cada punto. Debemos de tener los mismos seis puntos bajos y de estas vueltas vamos a hacer cuatro. Así nos tiene que quedar el cuernito del unicornio. Hacemos los bracitos. Vamos a empezar con un círculo mágico, una cadena hacemos seis puntos bajos 1 2 3 4 5 6 cerramos el círculo lo más que se pueda, y hacemos un punto deslizado. Subimos una cadena. Y hacemos un punto bajo. Un aumento. Un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento. Cerramos con un punto deslizado. Ahí tenemos nueve puntos bajos. Hacemos un punto deslizado. Ahí está. Acomodamos. ¿Vieron? Ahora vamos a subir una cadena. Y hacemos un punto bajo en cada punto bajo. Sería uno.

Cerramos con un punto deslizado. Hacemos una cadena y cortamos un poquito largo porque vamos a coser. Podemos coser o pegar, como más les, se les facilite. Este es el bracito. Ahora vamos a hacer otro igual de la misma manera. Entonces hacemos dos. Ahora hacemos las piernitas. Vamos a empezar con un círculo mágico, una cadena, seis puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cerramos el círculo. Y hacemos un punto deslizado. Subimos una cadena. Ahora vamos a hacer dos puntos bajos en cada punto bajo. Dos. Cuatro. 6, 8, 10, 12. Tenemos 12 puntos bajos y cerramos con un punto deslizado. hicimos una cadena, ahora hacemos un punto bajo en cada punto bajo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cerramos con un punto deslizado. Una cadena y también vamos a cortar el hilo larguito por si queremos coser o también lo podemos pegar. Cortamos aquí. Hola y de estas, vamos a hacer dos también. De la misma manera, hacemos dos piezas. Ya tenemos aquí todas las piezas terminadas. Ahora vamos a armar. Vamos a empezar con la trompa. Colocamos aquí en esta parte la trompa. Esa la podemos coser o la podemos pegar. Sin ningún problema, lo que a ustedes se les haga más fácil. Entonces cosemos y regresamos. En la parte de adentro le tienen que echar un poquitín de relleno para que eso no se aplaste. Entonces nada más lleva un poquitín de relleno. Así nos va a quedar la trompa. Ahora vamos a colocar las orejas. Vamos a colocar una aquí y vamos a colocar la otra acá. De esa manera. Vamos a colocar... Entonces las orejas y vamos a colocar lo que lleva en el lomo, no es un unicornio, eso lo vamos a ir colocando así. De esta manera lleva tres en la cabeza y en la parte del cuerpo va a llevar cuatro. Entonces lo colocamos y regresamos. Miren, así nos va a quedar. Ya colocamos el cuernito, colocamos la parte de acá del... De lomo, como su pelito es arco iris. Perdón, en la cabeza le puse cuatro y en la parte de abajo le puse tres. Ven, me equivoqué. Discúlpenme. Ya le colocamos las manitas y los los bracitos y lo, las piernitas. Así nos queda. Ya esta parte de abajo nos va a quedar así. Entonces ahora vamos a colocar los ojos. Los ojos son de chaquirón. Entonces vamos a tomar el hilo negro, lo vamos a meter desde la parte de acá y vamos a colocar los ojitos. A ver, ¿dónde nos quedan bien? Aquí. Aquí los vamos a colocar. De esta manera. Agarramos el chaquirón. Ahí está. Y ya lo, lo jalamos. Aquí damos un puntito. Para que el chaquirón se acomode. Así. Pueden poner ustedes el, el ojo de chaquirón. No pueden ponerlo entre. Eso sí. De brochecito. El chaquirón es muy fácil de conseguir. Entonces, sin ningún problema pues lo pueden poner con el chaquiro ya nada más aquí lo lo cosen bien para que no se chispe y aquí nos pasamos hacia el otro lado y lo colocamos aquí ahí lo vamos a colocar este ya nos quedó así entonces aquí ponemos el otro vamos a tomar Hecha quirón de esta manera. Ya lo jalamos y ya lo aseguramos. Un pun una puntadita aquí. Así. Mini, chiquita. Así nos va a quedar este ojito. Nos volvemos a regresar. Volvemos a meter la aguja y otra vez. Ya de aquí nos vamos hacia donde entramos. Hasta. Ahí jalamos la aguja. Y así nos van a quedar los ojitos. Genial. Entonces aquí ya vamos a cortar el hilito. En esa parte le pueden hacer un nudo para que nos quede muy bien. Si no, nada más vamos a tomar el gancho y vamos a perder la hebra hacia la parte de adentro. Ya nos queda bien. Así. Ya perdemos hacia adentro. O le pueden echar el nudito. Y así nos queda. ahora vamos a abordar la parte del, de aquí de la trompita vamos a hacerle unos puntos este para la nariz entonces vamos a meter el hilo desde acá y vamos a tratar de centrarlo lo vamos a meter Ah, tomando la aquí donde es la primera vuelta ahí podemos meter el hilo digo la aguja la aguja y el hilo dejamos este hilo largo y hacemos un punto hacia acá nos pasamos al otro lado nada más es una línea y hacemos el otro acá aquí. De aquí nos regresamos hacia donde entramos para perder la hebra. Nada más vamos a hacer dos líneas. Ya lo acomodamos bien. Por eso le digo que la, esta parte iba un poquito de relleno para que no se nos aplaste. Entonces, así nos va a quedar la parte de. Y son como sus naricitas de la parte de, de la nariz de, nuestra, de nuestro unicornio. Ya cortamos ahí y ya perdemos las hebras nuevamente. Hacia adentro, metemos el gancho y jalamos todo, todo hacia adentro para que se vea esto muy bien. Vieron que es muy fácil. Es muy muy fácil de realizar este hermoso único. Y pues ya nos va a quedar de esta manera. A mí me encantó. Así es como nos va a quedar nuestro unicornio terminado. Genial. Hermosas, si les gustó el video, regálenme un me gusta. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Hagan sus comentarios. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y las invito a que se suscriban a mi canal, que es gratis. Miren, yo a este le puse chapitas. Le pueden poner chapitas o no. Y luego se me, se me pasó algo. Con el encendedor van a quemar toda la pelusa. Se me estaba olvidando. Entonces, si es hilo acrílico, van a quemar pelusas. Si es hilo de algodón, no, ¿eh? Entonces nada más la pelusa se quema en hilo. Acrílico, entonces así mire, van a pasar el encendedor despacito por partes, porque como es blanco, luego se nos llega así como a manchar. Es un poquito delicado. Entonces, vamos a agarrar el encendedor y lo vamos a pasar así por toda, toda todo, todo nuestro unicornio. Que se quemen bien todas esas pelusillas, porque de repente se llegan a ver muy feas. Entonces hay que quemarlas para que nuestro proyecto nos quede muy bien. Todo, todo, todo. Aquí el cuello, la parte del cuerpo. En todo le vamos a pasar el encendedor. Despacito. Suavecito. <laughs> despacito, suavecito. Suave, suavecito. Entonces terminamos de pasar el encendedor en todo nuestro unicornio y pues ya, así es como nos van a quedar. A mí me encantaron, espero que a ustedes también. ¡Genial!